En el año 2004, yo estaba haciendo un trabajo de investigación en el que me preguntaba cómo los niños y niñas de corta edad consumían medios de comunicación y los contenidos específicos orientados a ellos. Específicamente trabajaba con películas animadas y seleccioné para ese trabajo las más vistas, más alquiladas, más vendidas en aquel momento. Una de las cosas que me llamó la atención, entre otros resultados que tuvo mi trabajo, fue que los niños y las niñas tendían a hacer una asociación bastante lineal entre la belleza física, la bondad, el matrimonio y la posibilidad de ser feliz para siempre. Y en contraposición, asociaba la fealdad con la maldad y el castigo severo que podía llegar hasta incluso la muerte. En una de las entrevistas que hice, apareció una niña de 6 años, que llamaremos Sofía, y Sofía se sentó conmigo y empezamos a ver algunos fragmentos de películas y discutir sobre eso, comentarlos. Y entonces ella me dice en un momento, muy seriamente, ¿no?, viendo el final de la película La Sirenita, yo sé, me dice, que no voy a ser feliz para siempre. Eso, por supuesto, a mí me generó una gran curiosidad, le pregunté por qué decía eso. Y ella me explicó, sin ningún dramatismo, que ella, señalando la pantalla, no era tan flaca como la sirenita. Como les digo, sin ningún dramatismo, sino más bien como alguien que acepta un hecho de la vida a los 6 años y se resigna por eso. A mí, esta situación, una cosa es escuchar a los niños decir esto respecto de los personajes y algo muy distinto es escuchar a un niño tan pequeño decir eso sobre sí mismo. Y me afectó tanto que he pasado los últimos 11 años de mi vida estudiando los productos animados que consumen niños y niñas de corta edad. Porque yo en aquel momento me pregunté y me sigo preguntando, ¿qué impacto puede tener en la autopercepción de una niña de 4, 5 o 6 años el ver que el personaje que representa a una mujer bella, una princesa, que por ser bella puede casarse con un príncipe y ser feliz para siempre, tiene la circunferencia de la cintura más angosta que la circunferencia de su cabeza? Y me preguntaba también, ¿qué efecto puede tener en una niña, un adolescente de 13, 14 o 15 años, en esta misma niña, el ver que las mujeres más hermosas o las consideradas más hermosas de todo el mundo, las que tienen permiso para caminar por las pasarelas europeas luciendo vestidos de diseñador, miden 1,80 m y pesan 55 kilos? Un artista plástico, preocupado por las mismas cuestiones, propuso desarrollar un modelo de muñeca Barbie que respondiera a los parámetros físicos de una mujer saludable y promedio. Y fíjense, yo no sé si a ustedes les pasa, pero sí le pasa a la mayoría de la gente con la que yo hablo, y me ha pasado a mí, que en el primer momento en que vemos la muñeca de la derecha, que es la que desarrolló la artista, nos parece que tiene algo raro. Nos parece que el cuello es demasiado corto, que el torso es demasiado largo y ancho, y que las piernas no son lo suficientemente largas. Entonces, yo me tomé el trabajo de buscar una de esas herramientas que se usan para dibujo, que es este muñeco de madera que representa las proporciones de un cuerpo promedio, saludable, y fíjense que efectivamente la muñeca de la artista responde a esos parámetros. Es decir, que tenemos realmente la percepción muy distorsionada. Ahora, les pido por favor que no se preocupen demasiado, pero Barbie tiene 2 o 3 problemas médicos serios. En primer lugar, Barbie tiene el cuello tan largo y delgado y la cabeza tan grande que si ella fuese una mujer real, no podría mantener erguida la cabeza. Tiene la cintura tan estrecha
derecha, más estrecha que la circunferencia de su cabeza, que su pequeño torso sería incapaz de albergar órganos vitales. Eso suele ser bastante serio. Tiene los pies y las manos tan pequeños que no podría mantenerse de pie sola y tampoco podría sostener cosas. Entonces, sería válido preguntarse por qué como sociedad continuamos reproduciendo y aceptando sin crítica un modelo de belleza femenina que representa a una mujer que no puede valerse por sí misma. Realmente esa es una pregunta difícil de responder, digamos, ¿de dónde provienen estos modelos de belleza y por qué se siguen reproduciendo? Yo creo que algo de una respuesta posible, o al menos un intento de respuesta, sería empezar a pensar en cómo aprendemos a ser varones y mujeres y qué cosas se nos enseñan que es valioso en un varón y en una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos lo que llamamos normas de género? Ustedes saben que a las mujeres, por siglos, se las ha asociado al espacio de la reproducción, es decir, a la posibilidad biológica de tener hijos, pero también de cuidarlos, de atenderlos, de cuidar al marido, a los ancianos, a los enfermos. Y esta actividad de cuidado se realiza en el interior de la casa, de la adentro. Y entonces, históricamente, las normas de género han dicho que una característica válida o valiosa en una mujer es, por ejemplo, la emotividad, la debilidad física, la dependencia y la pasividad. En tanto al varón se le pide que salga de la casa, que circule en el espacio de la afuera, y para de esa manera conseguir los recursos que la familia necesita para poder sobrevivir. Entonces, algunas características que se le han asignado a los varones son, por ejemplo, la racionalidad, la independencia, la agilidad y la fortaleza física. Entonces, fíjense cómo estos sentidos que hemos aprendido así, polarizados, que nos han enseñado primero nuestros padres y después los medios de comunicación, si bien socialmente han cambiado, han evolucionado desde hace muchos 40 años, pero los medios de comunicación, incluyendo la publicidad, se han mantenido, y sobre todo en los productos orientados a niños y niñas de corta edad. Les voy a dar un ejemplo para que pueda ilustrar un poco esto que estoy diciendo. Perdón. Ups. Bueno, no me hace caso entonces ahora. ¿A ustedes les parece que hay un ejemplo más claro de pasividad que una mujer que está inconsciente en un ataúd de cristal, esperando que venga un hombre despertarle y llevarse a su casa? ¿Me parece que es un ejemplo más claro de debilidad física y dependencia que el hecho de estar en el adentro, adentro de una torre, por ejemplo, esperando que venga alguien a rescatarme? Para los varones también hay demandas. Al varón se le enseña desde muy temprano que para resolver conflictos y poder quedarse con la chica, tienen que ejercitar la violencia. El varón se le da una espada y se le pide que sea capaz de salvar a la chica y también de salvar al mundo. Recién veíamos estos maravillosos ejemplos de masculinidad que se nos ofrecen a los niños. Realmente, ese despliegue de músculos que se considera atractivo y valioso en un hombre, que propone tener músculos que ni aparecen en los manuales de anatomía, parece ser mucho peligro y salvar el mundo ni hambre. Entonces, ¿qué pasa cuando estas productoras de productos infantiles juveniles, con la mejor intención, dicen: vamos a hacer un cambio, vamos a dejar de presentar princesas en estado de inconsciencia o varones armados hasta los dientes que salven a esas princesas? ¿Qué se les ocurre a estas productoras para poder mostrar algo nuevo? Les dan armas a las mujeres. Como si no hubiera nada entre estar en estado comatoso y matar a alguien. A mí se me ocurren por lo menos 100 posibilidades intermedias para poder desarrollar una historia, una narración, y no tener que recurrir a ninguna de estas dos cosas, ¿no? Se pueden ocurrir muchísimas cosas en relación con eso. Bien, yo no
podría decir por qué se reproducen tanto estos modelos, creo que esta podría ser una explicación, pero este espacio me parece que puede ser útil para invitar a las personas a pensar y a cuestionar estos modelos de belleza que los medios de comunicación nos proponen y a rechazar las piernas de Photoshop que hacen lucir a los modelos como Tyrannosaurus Rex con unos brazos cortos y unas piernas desesperadamente largas. Y también cuestionar los abdominales sin ombligo, sobre todo en una revista que tiene la palabra salud en el título. Yo creo que no tener ombligo debe ser algo bastante serio. El ombligo es importante y también es un lindo recuerdo de nuestro primer contacto con la vida. Entonces yo preferiría tener ombligo a tener abdominales. Invito también a cuestionar esta idea de que un rostro bello es un rostro sin arrugas. Las arrugas hablan de quiénes somos y de cómo hemos vivido nuestra vida. Sinceramente, yo sería incapaz de decir qué es la felicidad eterna, si es que tal cosa existe, o cómo se logra. Pero estoy segurísima de algo, y es que martirizar el cuerpo y la mente en pos de unos modelos estéticos inalcanzables, y yo diría altamente cuestionables, seguro no trae la felicidad. Y ojalá los responsables de los contenidos de los medios de comunicación, incluyendo la publicidad, entiendan que no es correcto vender un producto y subir el rating a costa de la insatisfacción de las personas, sobre todo si la persona insatisfecha tiene 6 años. Muchas gracias.